Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Somos el Combo que conduzco junto a mi colega Marvin del Cid. Comenzamos. Exactamente hace una semana publicamos una investigación en nuestro medio de comunicación Vox Populi, la cual se refería a sobre cómo los carros del Estado estaban al servicio de la hija de la ministra de Ambiente. Un reportaje que dejó al descubierto de cómo se cometen este tipo de abusos cuando hay personas que llegan a este tipo de cargos, a este tipo de posiciones dentro del Estado. En este caso, la investigación hace referencia a la creadora de contenido, María Fernanda Iturbide, o mejor conocida en redes sociales como Mafer Iturbide. Ella era la hija de la entonces ministra de Ambiente, María José Iturbide. La investigación reveló de que la mamá, la entonces funcionaria, dio la orden al Ministerio de Ambiente para que le dieran carros y seguridad a su hija. Buenas noches, Marvin. Buenas noches, Sony. Un caso que generó demasiado debate y hasta que llegó a una institución. Claro, por supuesto, un caso que finalmente demuestra cómo en el servicio público se abusa del poder que se tiene. Y precisamente, como decías, recae posteriormente en la destitución de una ministra de Ambiente que es muy conocida en el ámbito del mundo ambiental, por llamarlo de una forma. De hecho, algunos de los tweets en redes sociales o posteos en redes sociales hablaban de que se iba a una gran profesional, pero por haber cometido un error. Pero yo creo que esto tiene que ir más allá, claro. No solo de haber cometido el error. Yo creo que esto lo que deja es un claro mensaje para todo aquel que esté utilizando vehículos del Estado de forma irregular. Y que eso se da en todos lados. Pero bueno, nuestro trabajo periodístico, porque muchos se preguntarán, Sony, ¿cómo inicia este trabajo periodístico? Claro. Que es una de las grandes interrogantes que se hace la gente en redes sociales o gente que nos llama y nos manda mensajes. ¿Cómo inicia este trabajo periodístico? Para quien tenga dudas, este trabajo periodístico inicia precisamente por la alerta de un ciudadano que nos llama y nos dice, miren, vi a la hija de una funcionaria en tal y tal lugar. ¿Qué hacemos nosotros? Solamente con un dato, que es la placa oficial en ese momento de un vehículo y con las características del vehículo. Con eso, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a movilizar al equipo de Vox Populi para que empiece a documentar parte de lo que estaba pasando. Exacto. Así es como nos enteramos. No como la exministra María José Iturbide dijo en un programa de radio que nosotros habíamos obtenido la información por medio de trabajadores o extrabajadores del Ministerio de Ambiente. Por supuesto, en ocasiones pasa de esa forma. Muchas investigaciones, el punto detonante, como le llaman, en este caso inicia por la denuncia de un ciudadano. Todo el trabajo posterior que vino fue una investigación periodística que duró más de 3 semanas. Y así se fue ajustando todo el tema de la investigación periodística mediante revisión de documentos, incluso revisamos información pública de hace varios años para ir documentando algunas partes, para eso llevarlo hasta el tema central que era el uso de los carros de forma irregular. Así es como se va documentando durante varias semanas, se logran tomar las fotos, se hace trabajo también en redes sociales. Un trabajo periodístico que tuvo varias etapas, por si algunas personas tenían dudas, claro, cómo se había hecho. Porque incluso algunos decían de que las fotos no las habían filtrado o que no se había hecho trabajo de campo, pero es un trabajo de varias semanas. Claro, sí, no, es que de hecho la ministra lo que salió a decir era prácticamente hacerse la víctima
en primer lugar, decir que de ahí lo habían filtrado, del Ministerio de Ambiente, de que de ahí nos habían filtrado la información, personas que estaban enojadas con ella porque las había destituido y que había gente infiltrada y que había una fuga de información, lo que es totalmente falso. Ella lo quería llevar por otro lugar y que se le quitara el ojo precisamente a los abusos que ha cometido. Pues bueno, la nota se publicó el pasado 4 de abril y en algunos de los detalles explicaba de que la creadora de contenido, Maffer Iturbide, ella utilizaba varios vehículos para actividades personales. Uno de ellos era una Toyota Fortuner modelo 2019 y un pick-up Hilux modelo 2018. Ella los utilizaba para pues, ir al gimnasio, ir a centros comerciales, ir a comer con su pareja, salir con sus amigas, para pasear al perro. Para ir a la playa. Lo utilizaba para un montón de actividades personales y obviamente estos carros se turnaban. Pero ustedes dirán, bueno, pero ella manejaba el carro, ¿cómo era eso? No, ella no manejaba el carro. Quien manejaba el carro era la seguridad también del Ministerio de Ambiente. Entonces eran carros y seguridad del Ministerio de Ambiente al servicio de la hija de la entonces ministra de Ambiente, María José Iturbide. Y obviamente eso fue precisamente lo que nosotros denunciamos y que estas acciones de la funcionaria o entonces funcionaria, pues contrastaban las medidas de austeridad que querían combatir los despilfarros y excesos anunciadas por el presidente Bernardo Arévalo. Entonces, mientras él decía, van a haber austeridad y no van a haber despilfarros, excesos en la administración pública mientras yo esté como presidente, la ministra hacía todo lo contrario. Y eso Sonny, él no solo lo decía en campaña, sino que ha sido uno de sus discursos principales. ¿Qué? Al momento de la toma de posesión. Ya ven ustedes que andan muchos videos circulando en redes sociales sobre los mensajes del presidente, sí, Bernardo Arévalo, donde dice que cero tolerancia a la corrupción. Y eso, digamos, luego de que se publique este caso en Vox Populi, obviamente esos videos empezaron a circular, sí, en todas las redes sociales, ya como TikTok, Instagram, pero con mayor continuidad, ¿verdad? Claro, sí, porque al final creo que esto es lo que, al final, si las redes sociales se convirtieron en una buena herramienta para el gobierno, también la gente los utiliza para decirle, hey, usted dijo eso y usted está haciendo lo contrario, ¿no? Entonces creo que es una herramienta que también le permite a la ciudadanía recordarle qué es lo que prometía el presidente y qué es lo que está haciendo. Y que eso es bien importante, porque finalmente a veces los políticos en campaña dicen cosas y se quedan en el olvido, ¿verdad? Exacto. Si nos pusiéramos a analizar todo el tema de discursos políticos y todo, cómo prometen y que a la hora de llegar al poder no lo hacen, eso también daría para varias historias. Entonces ahí sí que el mensaje es que sí, prometen algo, señores políticos, cúmplanlo. Bueno, de ahí pues, Sonny, yo creo que también en esta historia de los carros de la ministra hubo varios puntos que detonaron en varias cuestiones que llamaron la atención. Por todo lo que se fue dando alrededor, que fue una cuestión bien rápida, me recuerdo que nosotros, como lo hacemos siempre, buscamos en este caso a la encargada de comunicación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Recuerden de que en todos los ministerios hay personas encargadas de comunicación porque son las que responden a las interrogantes de los periodistas cuando los ministros no lo hacen, ¿verdad? En este caso se consultó a la vocera del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, Yasmín Ávila, y se le hicieron varias interrogantes. Eso fue el 3 de abril. Exacto. Y varias interrogantes, entre ellas, que quién utilizaba estos vehículos, quién los utilizaba, quién los asignaba. Obviamente, como suele suceder, se evadieron algunas de las respuestas, lamentablemente, pero ahí empezaron algunas de las mentiras. Ella indicó que los carros se rotaban entre el despacho superior del Ministerio de Ambiente. El Ministerio de Ambiente. Y que precisamente uno de esos vehículos en mención lo había utilizado algún asesor, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Va. Pero ¿qué sucede? Era mentira. Entonces, de hecho, yo lo planteaba en redes sociales, Sonny, ¿te recordás? Yo lo planteaba en redes sociales de ¿quién miente? ¿La ministra? ¿La vocera? ¿O ambas? O las dos. Entonces, sí, ahí yo creo que
esas mentiras, más lo que luego sale a decir la ministra, diciendo de que su hija estaba amenazada de muerte, no se sostenían. Y eso llegó hasta su destitución. Sí, porque, o sea, para todo es... Se da cuenta de que al ser evidenciada la ministra, patadas de ahogado, queriendo ver cómo justificaba el uso de los carros que utilizaba. Nosotros, el 3 de abril, Marvin le escribe a la vocera, le hace las preguntas, y ella dice que los carros los usaba el despacho superior. Nunca dijo la hija, dijo el despacho superior, es decir, la ministra. En teoría de la ministra. Entonces ella dice la ministra y hay asesores del despacho que se transportan en él. Eso fue el 3 de abril. El 4 de abril nosotros publicamos la investigación. Y da la casualidad que en horas de la tarde, el 4 de abril, 10 horas después de haber publicado la investigación, la ministra sale a decir de que su hija sufría amenazas y que por eso le había asignado los carros. Y da la casualidad que el 3 de abril, minutos después de que nosotros preguntamos a la vocera Yasmín Ávila del Ministerio de Ambiente sobre esos carros, ella manda una carta al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, diciendo de que le haga un análisis de riesgo a ella y a su familia y le pide policía para ella y su familia. Y es que alrededor de eso, creo que también hay algo bien importante. Y que el ministro de Gobernación también debería dar explicaciones. Sí. Francisco Jiménez. Porque estamos dejando a un lado al ministro de Gobernación para que él explique realmente qué fue lo que sucedió con esa carta. Claro. Todo lo que hay alrededor. Porque también ahí hay silencio, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, la ministra manda, dice que su hija, ella aseguraba de que su hija sufrió persecución, amenazas de un motorista en zona 10 el 14 de marzo. Y la carta la manda el 3 de abril, 20 días después. Entonces, al ser expuesta, trata de justificar, aduciendo persecución, amenazas. Y al día siguiente, el presidente sale a decir en su red social X y en Facebook de que había platicado con la ministra y que le había hecho reconocer su error. Exacto. Algo que fue criticado en redes sociales fuertemente por la gente, que le decía, eso no es un error, eso es un abuso. Y usted está solapando ese abuso. Exacto. Y la presión fue creciendo. El viernes fue creciendo, el sábado hasta el domingo, ¿no? Que en horas de la mañana se le pregunta a la vicepresidenta en una conferencia de prensa, Karin Herrera, se le pregunta que qué opinaba. Ella dice, yo tengo una opinión personal, pero hay que seguir las directrices del presidente. Claro. Entonces, pareciera ya un roce ahí entre la vicepresidenta y el presidente sobre el tema. Y después la vicepresidenta publica un tuit en donde dice que es inadmisible el uso de los carros del Ministerio de Ambiente para un uso personal. Y minutos después sale el comunicado del presidente donde dice que la destituyó. Sí, es que digamos, todos esos elementos que estás mencionando y que estás explicando, Sonny, fueron los que finalmente hunden a la ministra María José Iturbide. Y es que ahí es bien relevante y bien importante el trabajo de medios digitales independientes como Vox Populi. Esa es la relevancia del trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros presentamos hechos a partir de investigaciones plenamente documentadas. Y es también bien relevante que ustedes que nos ven en su casa, ustedes que nos ven en su oficina y quienes nos ven en su trabajo, sepan de que nosotros recibimos las denuncias y las vamos a investigar en la medida de lo posible. Porque, como nosotros lo decíamos en una red social, en X, nuestro trabajo no lo podemos hacer solos. Y por ello es que es importante que sigan a Vox Populi, sigan a Sonny Figueroa, me sigan a mí en redes sociales para que estén atentos de lo que vamos publicando. Y por supuesto, sigan otros medios de comunicación independientes que también hacen una labor fundamental en el país. Claro. Eso, ¿verdad? Sí, yo creería también un dato muy importante, Marvin, que creo que es también relevante mencionarlo, es el papel que jugó la presión de la gente después de esa nota. Por supuesto. Porque si bien la nota generó un impacto, yo creo, es mi consideración, de que si la gente no hubiese presionado al presidente al exigirle la renuncia de María José Iturbide a cargo del Ministerio de Ambiente, él la deja en el cargo. Sí, la dejé en el cargo y no hubiera pasado nada. O sea, hubiera dicho ahí, fue un error, perfecto, que ya no vuelva a pasar. Entonces, hasta habían bromas en redes sociales donde decían, el presidente ya la regañó. Hacían bromas, memes de que ya no, y no lo volvás a hacer, ¿verdad? Entonces, era como que, creo que en ese entonces, Bernardo Oliva no había medido el impacto de la situación y dijo, no pasa nada, voy a salir públicamente a decir que le llamé la atención para que no vuelva a ocurrir.
y eso, pero yo creo que si no hubiese sido por la ciudadanía que presionó constantemente en redes sociales, que es parte del público al que se debe el presidente Hernando Arévalo, por el que ganó su elección como presidente, si la gente no presiona, no la quita. Por supuesto. Esa es mi apreciación, no la quita. Y esa parte es bien relevante, ¿verdad? Cómo los ciudadanos y ciudadanas presionaron de esa forma con el objetivo de que el presidente destituyera a la ministra. ¿Por qué? Porque después de que la nota tuvo miles y miles de visitas, la gente se empezó a enterar, el tema se... En todos lados. El tema, digamos, se regó en redes sociales. En nosotros recibimos llamadas de un montón de lugares, mensajes sobre el trabajo periodístico y todo. Y esa presión fue la que finalmente llevó a la renuncia de María José Iturbide. La destitución. A la destitución de María José Iturbide como ministra de Ambiente y Recursos Naturales. Sí, yo creo que al final también jugó un papel importante la ciudadanía en eso. Pero bueno, vamos a ir a una pausa y después de esta pequeña pausa vamos a seguir hablando precisamente sobre este tema de estos abusos que se cometen dentro de cualquier institución pública, ¿no? Este es un tema en realidad del que pasa, ningún gobierno se salva, pero que es muy importante que cuando se tienen pruebas para evidenciarlos y exponerlo, hay que hacerlo y que las autoridades tengan que cumplir. Pero vamos a ir a una pausa y vamos a continuar hablando sobre el tema. Y no se pierdan, porque en el tercer segmento de Somos el Combo también estaremos hablando de una investigación que publicamos precisamente hoy jueves en horas de la mañana, que habla sobre cómo hay políticos que por favores políticos tienen a muchos familiares trabajando en la diplomacia guatemalteca. Vamos a una pausa y regresamos. Gracias por seguir viendo el programa Somos el Combo, que conduzco junto a mi colega Sonny Figueroa y que se transmite por nuestro canal de YouTube y por las distintas redes sociales. Esta noche estamos en el cuarto programa de la tercera temporada de Somos el Combo. En la primera parte hablamos sobre nuestra nueva investigación. No, bueno, no nuestra nueva investigación, sino que una de nuestras más recientes investigaciones, carros del Estado al servicio de la hija de la ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ahora exministra. Nos referimos a la forma en que descubrimos y documentamos que la generadora de contenidos, Majo Iturbide, utilizaba vehículos para ir a la playa, para salir con sus amigos, para ir al gimnasio, vehículos que le pertenecen al Estado de Guatemala. Y que a raíz de esa investigación periodística, el presidente Bernardo Arévalo decide destituir el pasado domingo a María José Iturbide como ministra de Ambiente y Recursos Naturales. Obviamente, una historia que ustedes pueden leer en voxpopuliguate.com. Ahí les van a aparecer nuestras redes sociales para que vayan a seguirnos. Y por supuesto, para que vayan a seguir a Sonny Figueroa y me sigan también a mí en redes sociales. Como les decía, un tema muy importante y relevante y que al final de cuentas repercute en la renuncia. Destitución de la ministra. En la destitución de la ministra de Ambiente. Yo creo, Marvin, que este es un tema muy importante, el tema del uso de los carros oficiales. ¿Cuántas veces nosotros, cuando vamos en la calle, vamos en carretera para investigar alguna investigación, algún departamento, municipio, vemos carros oficiales y nos hacemos la pregunta, son las 8 de la noche, ¿qué hacen carros oficiales en carretera? O la gente toma fotografías de carros oficiales en discotecas, en el colegio a mediodía recogiendo a los niños y todo. Y yo creo que sí es algo que no debe permitirse. Y aquí es donde creo que, aunque de una forma muy breve, creo que esa es una medida de que el presidente, más de decir hay que regular los carros oficiales, no está permitido utilizarlos, o sea, que salga a decir algo el presidente y que diga, mire,
manda una carta, por favor no utilizar los carros oficiales para fines personales y solo en horario de tal y tal, a menos que sea necesario utilizarlo fuera del horario. Para mí eso no es suficiente. Tiene que estar plenamente justificado. Por supuesto, pero para mí eso no es suficiente que el presidente salga a decir no usen carros solo en un horario y no los usen fuera del otro horario y si quiere utilizarlos de qué. No, yo creo que se tiene que hacer algo más que eso. El presidente puede emitir órdenes en todo el Ejecutivo. Pues él puede decir claramente, emitir un acuerdo presidencial y decir todos los carros del Ejecutivo y de todas las instituciones vinculadas a la presidencia de Guatemala tienen que iniciar un trámite para que todas sus placas pasen a ser oficiales. Exacto, y que únicamente queden con placas oficiales los carros de investigación criminal. Con placas particulares, ajá, los carros de investigación que pertenecen al Ministerio de Gobernación y esas cosas, o a la policía y todo. Pero de ahí todos los carros tienen que tener placas oficiales para que la gente los identifique y diga que está haciendo un carro oficial aquí en un centro comercial, que está haciendo un carro oficial aquí en este restaurante, que está haciendo un carro aquí en esta discoteca. Yo creo que es eso. Y sumado a eso, yo podría ser una medida muy, no sé, muy radical, que tienen que tener los logos de la institución o claro, los del Ejecutivo, no sé. Sí, eso ni es que ese es el tema, digamos, que se viene discutiendo hace años, porque precisamente no es solo este gobierno, ¿verdad? Claro. Todos los gobiernos y sus funcionarios han hecho mal uso de los vehículos. Por eso es que es importante, tal y como lo decía Sony, que todos los vehículos tengan placas oficiales, a excepción de los vehículos que hacen investigación criminal, que tengan las placas P. Pero por supuesto que este es un trabajo que sí se le debe tomar la seriedad del asunto. Del asunto. Porque ya basta de abusos por parte de funcionarios del Estado. Porque ustedes se preguntarán, pero es que solo eran dos carros, dice la gente. Ah, por ahí me dijo, por ahí nos pudo alguien decir, ustedes son unos exagerados, ¿por qué no se fijan en otras cosas? Y es que si uno analiza, vieran ustedes la cantidad de vehículos que tiene el Ministerio de Ambiente, ¿verdad? Sí, una cantidad exagerada de vehículos que tiene el Ministerio de Ambiente. Imagínense otras instituciones cuántos vehículos tienen. Si a eso le sumamos el uso de todos esos vehículos mal utilizados, más el pago de choferes, más el pago de seguridad, más el pago de mantenimiento. Gasolina. Gasolina. ¿Qué sucede? Cuando a ustedes se les descompone su vehículo, uno lo arregla con su dinero. En este caso no pasa eso. Y además lo llevan a talleres carísimos. Claro. Porque muchos carros inflan precios. No quiere decir que todos, pero una gran mayoría. Y recuérdense que muchos de esos vehículos también se van a las distribuidoras. Son servicios de agencia. Que son más caros. Son mucho más caros. Entonces, no es solo el uso de vehículos. Entonces, yo creo que con este precedente dejado por Vox Populi, creo que hay una buena oportunidad. Exacto. Para que el nuevo gobierno acabe de una vez por todas con estos abusos. Sí, yo creo que es eso. O sea, si lo vemos desde ese punto de vista, creo que es una buena oportunidad, tomando en cuenta de que se destituye una ministra por utilizar indebidamente estos vehículos a favor de su hija. Creo que es una buena oportunidad para el gobierno. O sea, son temas tan pequeños que al final cuando ves hay un gran problema macro. ¿Sí? Un problema grande dentro del Estado. Y creo que esa es una buena oportunidad para que se tomen acciones desde la presidencia, pero no haciendo un manual de ética. Es que eso es lo que da risa, ¿verdad? Que era lo que nosotros, de hecho, se lo decía a mucha gente. Nosotros le dimos por ahí al abogado Rafael Maldonado. ¿Ah, sí? Rafael Maldonado, que es un abogado muy conocido porque él mira muchos temas ambientales. Rafael Maldonado le decía precisamente a Santiago Palomo, al Comisionado Nacional contra la Corrupción. Sí. Recordate que vos sabés que este no es un tema de ética. Este es un tema de delitos. De delitos. Y es que si uno se va, si ustedes leen la nota de Vox Populi, nosotros ahí precisamente mencionamos los posibles delitos. Luego consultamos a varios abogados, ¿verdad? Uno de ellos es el abuso de autoridad. El abuso de autoridad. Entonces, no es cuestión solo de un código de ética. Ahí que el señor Santiago Palomo haga su código de ética, está bien. Me parece un buen punto. Que no decimos que no sea bueno. Pero cuando ya pasa delitos, ahí estamos hablando de otras cosas. Exacto, exacto. O sea, un código de ética, pues yo creo que no va a solucionar eso, sino que las medidas fuertes que tiene que tomar el presidente como tal, que es
esto y esto y esto, y quien lo está haciendo va a ser denunciado penalmente por esto y esto. O sea, el código ético ayuda a prevenir, pero también hay que tomar medidas fuertes para evitar ese tipo de situaciones. Pues, claro. ¿Y es... cuántos códigos de ética o manuales no pueden haber en instituciones para que no lo usen los familiares? Los funcionarios... Bueno, hay código de ética en el colegio de médicos, hay código de ética en el colegio de abogados. Que no quiere decir que los documentos no te den ciertas directrices para actuar y encaminarte en un modo de actuar como profesional. Pero eso no significa que se vaya a respetar. Exacto. Entonces, no estamos diciendo que los códigos no sean buenos, para que no nos malinterprete. Estamos diciendo de que no es solamente eso. No es suficiente. Exacto. No es suficiente. Y recuérdese que también es la probidad de las personas. Bueno, si el tema de probidad es un tema que vamos a abordar más adelante. Sí. Y aquí son, yo quiero poner especial énfasis en algo. Y le quiero enviar un mensaje al señor Santiago Palomo de la Comisión Presidencial contra la Corrupción. Ojalá que la comisión no se vaya a convertir en lo mismo que otras oficinas con características similares en gobiernos anteriores, que únicamente sirvieron para darle trabajo a los compadres y amigos. Ojalá que realmente se investigue, señor Santiago Palomo, en esa comisión y se presenten las denuncias correspondientes al Ministerio Público, porque vamos a estar pendientes de lo que haga. Exacto, vamos a estar pendientes de lo que usted haga, señor Santiago Palomo, porque no se puede tener demasiada burocracia dentro de una comisión de ese tipo, que al final solo se vaya a dedicar a hacer manuales de ética o haciendo manuales de esto y del otro. No, o sea, es una comisión nacional contra la corrupción, no es una comisión nacional de prevención. No, no, es que van a actuar y cuando haya casos tienen que investigar. Y denunciar. Y denunciar. Y porque no solamente es lo que, vamos a empezar a hacer medidas preventivas ahorita en lo que viene del nuevo gobierno. No, no, no. Tiene tantos casos de corrupción al interno de la presidencia y podría comenzar directamente con la Comisión Presidencial del Centro de Gobierno que dirigió Miguel Martínez. Ahí debería de comenzar usted. ¿Por qué? Porque ahí hay mucha corrupción. Ahí debería de iniciar a investigar qué es lo que pasó con esa comisión y después presentar las sesiones correspondientes. Ese debería ser su enfoque principal. Entre otros. Entre otros. Detectar casos de corrupción y denunciarlos. ¿Por qué? Para que no queden en la impunidad. Esa es la principal. Y recordemos que la comisión tampoco suple el trabajo del Ministerio Público, claro, ¿verdad? Porque finalmente el encargado de dirigir la investigación penal es el Ministerio Público. Eso lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, si hay una comisión contra la Comisión Presidencial contra la Corrupción que gasta bastantes recursos, que tiene contratado a mucho personal, ojalá que cumplan con su trabajo. Exacto. Y que no sea una comisión de meramente de adorno y que únicamente los funcionarios estén saliendo en las fotos como pasaba anteriormente. Anteriormente, sí, creo yo que es muy importante. En fotos y viajando, ¿no? Y viajando, sobre todo, ¿no? Viajando también. Y partiendo de eso, Omar, ya que estamos hablando de la Comisión Presidencial contra la Corrupción, y creo que es muy importante ustedes aquí, de que ustedes sepan, pues, de esta comisión y todo, pues, de momento... hace poco entrevistaban en una conferencia de prensa al secretario general de la presidencia, Gerardo Garnica. Gerardo Guerrero Garnica, que le preguntaban qué va a hacer el ejecutivo en relación a este tema. Si la destituyeron es porque se dieron cuenta de que en verdad hubo delitos o abuso, entonces que si van a denunciar a la ex ministra María José Iturbide. Él explicó que está en análisis, pero que también el MP es un ente que puede investigar. Entonces, de momento el Ejecutivo no ha presentado ninguna denuncia. A este momento el Ejecutivo, la Presidencia, no ha presentado ninguna denuncia en contra de la ex ministra. Y el diputado Cristian Álvarez, de la bancada Creo, anunció que iba a presentar una denuncia penal también contra la... También estamos a la espera de eso. Estamos a la espera. A ver si lo hacen las próximas horas. Pero estamos a la espera de lo que Cristian Álvarez prometió que iba a hacer, ¿verdad? De lo que Cristian Álvarez prometió que iba a hacer. Entonces creo yo que es precisamente eso. Y pues a ver qué consecuencias pueden existir, si tanto para la exfuncionaria y también para su hija, porque mucha gente decía de que la hija también había cometido un delito, el de tráfico de influencias, porque se había beneficiado de en este caso, de carros y de seguridad del Estado, ¿no? Para beneficio propio. Entonces habría que ver qué es lo que está pasando, en qué termina esta historia, ¿verdad? En qué, claro. ¿qué termina esta historia. Mientras tanto, lo que podemos decir de que la ciudadanía, tengo que retomarlo, jugó un papel muy importante porque presionó tanto al presidente, criticó a la ministra y también criticó estas actitudes de los hijos de funcionarios de que se aprovechan de este tipo de situaciones, ¿no? Y fueron a cuestionar precisamente a Maffer Iturbide en sus redes sociales y le decían, hey, ¿por qué estás utilizando carros del ministerio, ¿no? Claro. Y tanta fue la presión que tuvo que cerrar sus redes sociales y
Y pues bueno, a ver qué va a pasar, ¿no? Entonces, sobre este asunto, y no es primera vez de que vemos como a los hijos de funcionarios luciendo ese tipo de cosas, pero yo creo que también es muy importante que los hijos de los funcionarios, entiendan, los familiares de los funcionarios entiendan de que los vehículos, la seguridad no es para ustedes, es para su familiar que está ocupando un cargo importante dentro de la administración pública, que no es para que ustedes vayan al centro comercial a presumir que tienen seguridad, a una fiesta con sus amigos a presumir que tienen pilotos y carros del Estado. Los carros del Estado y la seguridad no es para ustedes, es para sus familiares y tiene que utilizarse de una forma adecuada. Eso es importante que lo tengan presente, porque al final yo escuchaba ahí un comentario, Mario, y varios comentarios que decían de que al final la actitud de la hija repercutió en la gestión de la mamá, ¿no? También, no, eso al final, Sonny, yo creo que en muchos, digamos, lo decíamos al principio de este programa, somos el combo, que las acciones de Máfer Iturbide repercutieron en la destitución de su hombre José Iturbide como ministro de Ambiente. Pero es que ahí fue una cuestión de ambas. De ambas. Porque no era el procedimiento, no era la forma. Yo también estoy en contra, eso ni creo que lo hemos hablado, que asesores de los ministerios o de las instituciones públicas tengan que usar carros del Estado, ¿no? Los asesores por lo general no llegan todo el día, no tienen que cumplir horarios, que ese es otro tema. Habría que definir qué funcionarios son los que realmente deben utilizar vehículos del Estado y reducir el parque vehicular, ¿verdad? Porque es demasiado grande. Sí, o sea, yo personalmente creo que el ministro, los viceministros y ahí nomás. Y en el caso de las secretarías... Y que hay algunos carros para funciones oficiales específicas. Exacto, o sea, tiene que ir a un lugar, pues se lo lleva el carro y todo, y siempre tanto documentado y todas esas cosas. Y en el caso de las secretarías de la presidencia, ahí, en este caso, el secretario, el titular de la secretaría, como en el caso de... Los subsecretarios, ¿no? Y los subsecretarios, porque están... Aunque yo tengo dudas ahí, ¿verdad? Están, digamos, como al mismo nivel de un ministro, ¿no? Y un viceministro, pero de ahí no más. Sí, yo creo que ese es un buen momento para que el análisis sea más a fondo, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes qué piensan? ¿Quiénes son los que deberían de tener cargos asignados dentro del Ejecutivo, dentro de la presidencia? ¿Dentro del Estado? Dentro del Estado. ¿Solo los ministros, también los viceministros, los secretarios, los subsecretarios, los comisionados? ¿Quiénes deberían ocupar estos vehículos? Porque pareciera que es algo que no está regulado dentro de las instituciones como tal. Cada institución lo regula a su manera, a su antojo. Entonces, exacto, ahí está el problema. Tendría que haber una directriz desde la máxima cabeza del Ejecutivo. Presidente, estos son los que tienen derecho a usar estos carros. Pero ¿ustedes qué piensan? Dejen sus comentarios ahí aquí en la transmisión para que obviamente pues, surja este debate y entre las mismas personas que están conectadas viendo este programa en las distintas redes sociales, en Facebook, en YouTube, puedan ustedes debatir y pues obviamente eso es parte de este programa, ¿no? También plantearnos interrogantes, plantearnos preguntas y discutir sobre qué es lo que se puede hacer y quiénes son los que deberían de tener ciertos privilegios, porque al final son privilegios que se tienen por ocupar un cargo. Claro, privilegios que se deben de cuidar también, ¿verdad? Porque no solo es el hecho de llegar y como dicen, ¿verdad? Hacer chinchilete. Esa palabrita chinchilete. Hacer como chinchilete. Venía, lo escuchaba. Como hacer chinchilete de los recursos públicos. Es una palabra muy guatemalteca, pero al final de cuentas cabe en este análisis que estamos haciendo, ¿verdad? Y de ahí, pues yo creo, Sonny, antes de ir cerrando esta segunda parte del programa, yo creo que también es importante hablar, digamos, de toda la desinformación que circula en redes sociales. Claro, claro. ¿Por qué? Porque a raíz de este trabajo periodístico que hicimos, pues ha circulado mucha desinformación, sobre todo en videos y todo. Creo que también tenemos que ser responsables como ciudadanos y ciudadanas de ver qué es lo que consumimos en redes sociales. Sí. Es muy importante y creo yo que también hay que mencionar sobre esta desinformación y todo, hay demasiadas cuentas NetCenter, tanto en Facebook, en Twitter, en TikTok, en Instagram y toda red social que nos podamos imaginar, que antes se dedicaban a criminalizar a periodistas, de perseguir a la ciudadanía, defensores de derechos humanos, y que ahora resulta que estas cuentas NetCenter andan denunciando abusos de carros oficiales de parte del actual gobierno.
Eso es un juego sucio que están haciendo estas cuentas para también... Y diciendo muchas mentiras en contra del actual gobierno. Y diciendo mentiras dentro del actual gobierno. No, en contra del actual gobierno. Entonces creo que es muy importante que lo podamos identificar, porque ahí anda esta cuenta que Biden, que sí, que hay carros que utilizan, que no sé qué, y lo hacen de una forma malintencionada, porque esas cuentas no denunciaban los abusos que cometían, vamos, cuando estaba, vamos, Alejandro de Mateo gobernando, precisamente porque buscan eso, ¿no? Se están agarrando de temas para cuestionar a este gobierno de una forma malintencionada. Claro, incluso mucha gente decía que nosotros le damos elementos al Net Center para atacar. Pues ese era nuestro problema. Ese era nuestro problema de nosotros. Nosotros presentamos... investigamos y presentamos hechos, ¿verdad? Que ustedes consuman el contenido de esas cuentas, incluso que nosotros le llamamos estructuras criminales, ese es otro tema, ¿verdad? Pero nosotros lo que presentamos es bien documentado y bien investigado. No tenemos absolutamente nada que ver con el uso que le den a esa información. Esas personas a esa información. Exacto. Eso, ¿verdad? Prácticamente. Pues, Sony, esta noche analizamos la destitución de la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, María José Iturbide, quien fue destituida el pasado domingo por el presidente Bernardo Arévalo, luego que en Vox Populi presentamos una investigación que su hija, Mafra Iturbide, una creadora de contenidos, utilizaba los vehículos del Ministerio de Ambiente. Vamos a una pausa y volvemos en breve con nuestro tercer, con la tercera parte del programa, en donde estaremos hablando también de los abusos que se dan en el servicio diplomático y que al parecer van a continuar en este gobierno. Gracias por continuar esta noche en el programa Somos el Combo. Recuerde que nos puede seguir en las distintas redes sociales, tanto a Marvin del Cid como a Sony Figueroa y también el propio canal Somos el Combo. Recuerden seguirnos y activar las notificaciones para que cada vez que haya un programa a las 7 de la noche, todos los jueves, usted reciba la alerta y se pueda conectar para hablar sobre diversos temas en Guatemala. En este tercer segmento estaremos hablando de la investigación que presentamos en horas de la mañana de este jueves y que tiene que ver con los hijastros del exdiputado Manuel Conde, que trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en la Cancillería guatemalteca. En primer lugar, hay que dar información muy importante. La actual pareja de Manuel Conde, este que fue diputado del Partido de Avanzada Nacional, PAN, y que en las pasadas elecciones fue candidato a la presidencia por el Partido Vamos, esta persona tiene como pareja sentimental a Sandra Ninet Mayorga López, que muchos años atrás fue su asesora dentro del Congreso de la República. Pues esta persona, la actual pareja del exdiputado Manuel Conde, Sandra Ninet Mayorga López, tiene dos hijos, quienes se convirtieron en los hijastros y en los protegidos de Manuel Conde. El primero se trata de Franklin Smile Flores Mayorga, que tiene un registro de haber trabajado durante el 2015-2016 en la Corte de Constitucionalidad. Trabajó durante algunos meses de 2019 en el Ministerio de Desarrollo Social y fue en el 2019, en diciembre, que fue nombrado para ocupar un cargo dentro de la Embajada de Guatemala en Israel. Él fue nombrado por la ex canciller Sandra Jovell durante el gobierno de Jimmy Morales para ocupar este cargo. Ya en el 2019, ese mismo año, fue candidato a diputado. Este hijastro de Manuel Conde fue candidato a diputado al Congreso de la República por el listado distrital de Guatemala por el partido PAN. También lo intentó hacer en el 2023 para también llegar al Congreso de la República, pero en el 2023 ella estaba asignado como tercer secretario en la Embajada de Guatemala en Alemania. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo compitió como candidato a diputado mientras estaba fuera? Son parte de las preguntas que tendría que responder la Cancillería guatemalteca. Entonces, esta persona actualmente trabaja en la diplomacia guatemalteca como tercer secretario en la Embajada de Alemania, de Guatemala en Alemania. Pero no solo nos quedamos con él, también nos quedamos con la otra hijastra de Manuel Conde,
que fue nombrada en el gobierno de Alejandro Yamatei a pocos meses de dejar el cargo. Ella fue nombrada en octubre como tercer secretaria en la Embajada de Guatemala en Francia. Se trata de Sandra Estefanía Flores Mayorga. Y así es, de esta forma, que usted puede identificar cómo hay políticos que a través de favores ponen a sus familiares dentro de la diplomacia guatemalteca, y pareciera que este es un problema de no acabar. Bueno, es que eso es bien complicado, porque finalmente la diplomacia guatemalteca es utilizada con fines políticos, compadrazgos, amigos, familiares, y es la de nunca acabar. Y es que Sony lo explicaba ahí claramente, cómo los hijastros de Manuel Conde están en dos embajadas, y dos embajadas bastante apetecidas, ¿no? Claro. No estamos hablando de dos embajadas donde la gente no se quiera ir. Imagínense ustedes la embajada de Guatemala en Francia. Primero, Francia es un país carísimo, es un destino de los más visitados a nivel mundial. Exacto. Y por consiguiente, la embajada de Alemania, ¿verdad? La embajada de Alemania, que también es muy apetecida. Y ahí fue donde Manuel Conde logró que sus hijastros llegaran a esos puestos. Franklin Smiley Flores Mayorga y Sandra Estefanía Flores Mayorga. ¿Por qué? Por compadrazgos políticos. Porque aquí no nos engañemos. Aquí no hay capacidad en la diplomacia, no hay experiencia. Simple y sencillamente se trata de nombramientos políticos a dedo. Y aquí quiero poner un ejemplo, Sony, que es sumamente importante mencionarlo y que está sucediendo precisamente en este gobierno. Resulta de que Gonzalo Mauricio Vázquez Orozco, hijo del magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Néstor Vázquez Pimentel, fue removido de la embajada de la OEA de Guatemala en Estados Unidos, que es donde está la sede en Washington, D.C. Por ahí hemos estado en algunas ocasiones, por motivos de trabajo, ¿verdad?, que hemos estado por ahí. Y resulta de que este gobierno lo mueve de ese cargo que tenía, pero no lo destituye, ¿verdad, Sonia? Lo que hace es enviarlo al consulado de Guatemala en Del Río, Texas, en Estados Texas, Unidos. Estados Unidos. Lo deja en el mismo territorio de Estados Unidos. Entonces dice uno, ¿qué está pasando aquí? ¿Van a haber cambios o no van a haber cambios? Realmente el servicio diplomático guatemalteco es utilizado como un botín político, tal y como hablábamos la semana pasada del caso del FODES, ¿verdad? Instituciones utilizadas como botín político. Pero en el caso de MIR, del Ministerio de Relaciones Exteriores, es que mandan a los hijos de los amigos, de los socios políticos, claro, a cargos importantes, ¿verdad? Sí, y a mí lo que, o sea, si bien es preocupante este tipo de cosas, lo preocupante es de que se sigue manteniendo durante gobiernos y gobiernos. El hijo del magistrado de la CC, Néstor Vázquez, fue nombrado durante el gobierno de Yamatei. En este gobierno lo mantiene, no lo destituye, sino que lo castigan quitándolo de la OEA y lo mandan al consulado en Del Río, Texas. O sea, vaya castigo, ¿no? Sí. O sea, vemos hecho. En el gobierno de Yamatei, en octubre, hace meses, nombraron a la hijastra de Manuel Conde, antes de dejarlos, para asegurarles el puesto. Una persona que apenas lleva octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, 6 meses ahí, no las destituyen. Este caso, Sony, tal vez nos lleva a analizar, nos hace el caso de Dempsey López Villatoro, sí, nombrado en el gobierno de Alejandro Yamatei como agregado cultural de Guatemala en España. ¿Y en qué se convirtió Dempsey López Villatoro? En testaferro de Miguel Martínez, la pareja del presidente Alejandro Yamatei. Y aquí también, digamos, hay algo bien relevante, Sonia, que el actual canciller de Guatemala, nombrado por el presidente Bernardo Arévalo, Carlos Ramiro Martínez, sabe de estos abusos. Lo sabe. Sabe cómo se mueven las aguas dentro de la Cancillería. Pero parece que la cosa está cómoda por ahí y cambios de fondo no van a haber. ¿Y saben por qué? Porque él fue vicecanciller
en el gobierno de Alejandro Yamatei. Y fue vicecanciller también durante la gestión de Otto Pérez Molina. Y por supuesto, en el poquito tiempo que duró Alejandro Maldonado Aguirre, pero no solo ahí, también en el gobierno de Jimmy Morales. Es decir, de que el canciller Carlos Ramiro Martínez sabe lo que pasa en la Cancillería. Sabe eso. Sabe lo que pasa, ¿verdad? Entonces, si estamos ante un gobierno del cambio, como ellos le dicen, ¿por qué se siguen permitiendo esos abusos? Y uno esperaría que en este gobierno cambien las cosas, ¿verdad? Y que se destituya a quien se tenga que destituir. Por supuesto. Y aunque en muchas ocasiones eso representa destituir y una indemnización, es que hay que tener gente en esos lugares preparada. Hay gente, es lo que yo siempre he dicho, Marvin. ¿Cuántos millones de guatemaltecos hay? ¿Cuánta gente, me imagino yo, que están estudiando relaciones internacionales? U otras carreras. En las universidades. Que tiene capacidad para esos cargos y nombran a los hijos de políticos y todas esas cosas. O sea, porque uno se entiende que hay cargos que se tienen que nombrar por cuestiones de cercanías. Sí, de cercanías. De cercanías. Pues tienen que ser los mínimos, los menos, ¿verdad? Los mínimos. Pero este tipo, o sea, ¿qué puede representar los hijos de Manuel Conde dentro de la Cancillería guatemalteca? Bueno, son los vínculos del poder, ¿verdad? Exacto. Finalmente, los vínculos del poder del señor Manuel Conde. Y no solo es usted, señor Manuel Conde. Son muchos políticos que se han servido del Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, y tendría que señalar de que Manuel Conde, aliado de los corruptos, aliado de Jimmy Morales, y cuando estaba Jimmy Morales, logró que a su hijastro lo nombraran en la Cancillería, en la Embajada de Guatemala en Israel. Durante el gobierno de Yamatei, a su hijo lo trasladaron a una mejor Cancillería, a una mejor embajada en la de Alemania. Y durante el gobierno de Yamatei, a su hijastra la nombraron en Francia. Un personaje. Y así podemos revisar otros nombres y todo. Esto solo es un ejemplo que queríamos mencionar porque finalmente es parte de nuestro más reciente trabajo en Vox Populi sobre los abusos que suceden en Guatemala. Exacto, sí. Pero no solo nos quedamos ahí, Marvin. Creo que también es muy importante que la gente sepa que otras personas están dentro de la Cancillería por cuestión de favores, y creo que aquí es muy relevante para que se lo tengan presente. Ana Isabel Carrillo Fabián es la actual directora general de Relaciones Internacionales, Multilaterales y Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Quién es ella? Se preguntará, ¿quién es esta señora? Pues es la actual pareja del exministro de Energía y Minas, Alberto Pimentel Mata. Una persona sancionada por Estados Unidos por vínculos corruptos. Pero resulta que la esposa de esta persona trabaja en la Cancillería. Y además, ambos con pasaporte diplomático. Que también ya lo publicamos. Sí, entonces imagínese usted. Pero, ¿en qué momento la nombraron a ella? Durante el gobierno de Yamatei, donde Alberto Pimentel Mata era ministro de Energía y Minas. Otra persona que está trabajando ahí es Ana Elena Mercedes Flores. Es la actual cónsul en Riverhead, Nueva York, Estados Unidos. ¿Quién es ella? La esposa del exdiputado integrante del pacto de corruptos, Aníbal Rojas, quien tuvo como hermano al ministro de Ambiente durante la administración de Yamatei. Aníbal Rojas es que me intentó sacar una vez de una sesión del Congreso, ¿te acuerdas? Exacto, sí. Ojalá que nos esté viendo, señor Aníbal Estuardo Rojas Espino. ¿Se recuerda cuando me intentó sacar de una sesión pública del Congreso? Por proteger a la jefa de comunicación del Congreso, ¿verdad? ¿Y por qué menciono esto, Sonny? Porque finalmente, precisamente es lo que cuidan ellos, ¿verdad? Sí. Eso es lo que cuidan ellos, sus espacios de poder, su tráfico de influencias, para seguirse protegiendo. Y por eso es cuando uno los denuncia, cuando uno los expone, se molestan, ¿verdad? Claro. Esto, digamos, tiene que ver con varias características que tienen estos políticos que únicamente llegan a los puestos a servirse. Únicamente le piden el voto a ustedes, estimados guatemaltecos, cada 4 años que nos apoyen. Pero miren qué es lo que hacen. Ahí están los ejemplos. Claro. Tráfico de influencias, abuso de autoridad, compadrazgo. Y que al final de cuentas repercuten en que el país esté como esté. Por supuesto, por ese tipo de cosas. Yo creo que también... Yo pienso, o sea, obviamente aquí no podemos venir y decirle a este gobierno que tiene que cambiar todo de una vez. No estamos diciendo eso. Por supuesto, o que la gente lo vaya a interpretar y decir, es que quieren que no, para nada. Pero yo creo que para eso están los ministros, para cambiar los problemas que hay dentro de las instituciones.
Pero pareciera para ordenar la casa, ¿no? Para, exacto, esa es la palabra, para ordenar la casa. Y es cuando yo me hago esta pregunta. Carlos Ramiro Martínez, él tuvo, él lo eligieron en el proceso de transición para ser el canciller del actual gobierno. Ya lo sabía. Ya lo sabía. Usted trabajó, canciller, usted trabajó en los gobiernos de Alejandro Yamatei, Jimmy Morales, Alejandro Maldonado, Otto Pérez Molina. Usted sabe esos problemas que hay en esos nombramientos donde diputados, donde ministros, donde lo que sea tiene familiares dentro de la cancillería. Si este es un gobierno del cambio del que usted forma parte, ordene la casa, saque a toda esta gente y no me salga con el argumento de que ay, puede costar, va a costar plata destituirlos por las indemnizaciones. Saque a esa gente que no tiene nada que hacer ahí, porque estos son, porque si sigue haciendo eso, no vamos a avanzar, no vamos a avanzar en nada. Entonces tiene que cambiar a estas personas, ser más consecuente con lo que dice. Claro, es que ahí es donde yo creo que el mensaje, Sonny, que le envías al canciller Carlos Ramiro Martínez es fundamental. Y recordate que también ahí es un trabajo en equipo. Yo creo que no solo es responsabilidad del canciller, Sonny, también están los vicecancilleres que tienen también responsabilidad ahí. Y ahí está también los vicecancilleres María Luisa Ramírez Coronado, está Mónica Renata Bolaños Pérez y está Eduardo Antonio Escobedo Sanabria. Y el señor Julio Eduardo Orozco Pérez, como vicecancilleres. No solo es responsabilidad del canciller, del canciller Carlos Ramiro Martínez Alvarado, sino que de toda la estructura, todas las cabezas del Ministerio de Relaciones Exteriores, que hay que poner orden en esa institución. Y que finalmente se haga una ley del servicio diplomático. Exacto. Una ley que realmente se respeta la carrera diplomática, porque qué fácil es hablar de carrera diplomática, ¿verdad? Es uno de los grandes temas. Ponen a los hijos de los políticos o de amigos empresarios también, que eso pasa también mucho, pasa. Porque no solo son políticos, son empresarios también, que hacen una llamadita y le dicen, mira, vos poneme a mi hijo en tal lado, o ayúdame con esto. Y lo hacen los políticos, por diferentes razones. Pero también aquí hay que entender de que muchos guatemaltecos quisieran participar para ser parte del servicio exterior. Por supuesto. Pero no lo hacen porque saben que esos cargos están dados a dedo, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Entonces, ojalá que en este gobierno se haga una verdadera ley del servicio diplomático. Bueno, eso sería un mensaje para la bancada oficial. Para la bancada impulsen, oficial. ¿Verdad? Que impulsen una ley, una reforma o una nueva ley del servicio diplomático y que se eviten este tipo de abusos dentro de la cancillería. Y es que yo me quedé con la idea, Sonny, lo que iba a decir antes de ir cerrando, es que hablar de carrera diplomática es como bien ambiguo, ¿verdad? Porque dicen, por ejemplo, los hijastros de Manuel Conde están ahí, los meten al servicio exterior, o las esposas de los diputados, exdiputados que mencionabas, y del exministro, ¿verdad? Los meten al servicio exterior, ¿y qué pasa? Cuando ya cumplen 3 o 4 años, no, él ya tiene carrera diplomática. Ella tiene carrera diplomática. No me puedo quitar. Digamos, se van como haciendo el camino entre ellos y protegiendo entre ellos, y después ya es muy difícil quitarlo, ¿verdad? No, señores, la carrera diplomática no es eso de poner a sus amigos, compadres, hijos en el servicio exterior. Eso no es la carrera diplomática. Exacto, así es. Saben, con sus mañas, ¿no? Sí. Queriendo ahí, no, ya tengo carrera diplomática porque estuve 3 años, pero no llegaste por eso. ¿Verdad? No llegaste por eso, llegaste por un favor político. Exacto. Pues bueno, esta noche en el cuarto programa de la tercera temporada, somos el combo, hablamos como todos los jueves a las 19 horas de casos de investigaciones periodísticas publicadas en Vox Populi. Recuerden que Somos el Combo es un programa de entrevistas, análisis, y también presentamos las investigaciones de Vox Populi. Vayan a seguirnos, ahí les va a aparecer voxpopuliguate.com ahí abajito, para que vayan a ver los trabajos periodísticos y que además se suscriban a nuestras redes sociales. Un abrazo y gracias por estar en sintonía, y recuerden compartir el programa. Ustedes que lo vieron, vayan a revisar los programas que hay en Somos el Combo, el canal de YouTube. Suscríbanse también para que les llegue la alerta y compartan el programa con las personas que consideren, para que vean el trabajo periodístico y los análisis que realizamos junto a mi colega
Sonny Figueroa. Un placer saludarlos y saludarles, y nos vemos la próxima semana.